Hola, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Palabra de Mujer. Hoy tenemos a tres artistas invitadas que con su arte han logrado llegar a una de las plataformas artísticas importantes a nivel internacional. Estamos hablando de la Trienal Internacional de Arte y Fibra Textil en Riga, esto en Letonia. Tenemos con nosotras a Marcela Valdeavellano, a la artista nacional Alejandra Gutiérrez y también a la artista de República Dominicana, Agnes Invert. Bienvenidas a las tres, muchas gracias por estar en Palabra de Mujer. Gracias por invitarnos. Marcela, quisiera que nos contaras en qué consiste pues, esta trienal internacional, ¿no? Que se lleva a cabo en Riga, Letonia, que nos contés cuánto dura, cuántos artistas participan, si son solo mujeres, hombres también, etcétera. Bueno, esta es la quinta edición de una de las trienales de arte y fibra textil más importantes de Europa, precisamente este año que Riga se convierte en la capital de la Unión Europea. O sea que es una plataforma idónea. La Trienal de Riga, como con la tradición textil de los países bálticos, es una de las trienales que más se abre a un arte textil con una tremenda fuerza conceptual. Y aquí el tema es la diversidad y la unidad. La Trienal es un evento abierto a todo artista visual multidisciplinar, hombres y mujeres. Es más, hay tantos hombres participando cuanto mujeres. En estos países latinoamericanos se cree que lo textil tiene que ser femenino, porque tenemos esa visión de lo textil como subalterno. Pero realmente lo textil es lo que teje, es un entramado social. Por eso no es una casualidad que en una trienal tan importante como esta, donde la fibra, no solo el textil, es realmente la protagonista, y cuya líder es Belta Rautsepa, que es la directora de la colección de arte y fibra textil del Museo Nacional de Letonia, haya sido además la de la idea de invitar a Alejandra, que tiene ese concepto social tan arraigado, a desarrollar una propuesta colectiva con artistas hispanoamericanos en la Trienal. Ok, muy interesante. Alejandra, vos fuiste galardonada con un premio especial como única latinoamericana en año 2010. Sin embargo, la sorpresa es que para este 2015, en la quinta edición de la Trienal, participás con otro proyecto, como dice Marcela, más en conjunto, ¿no? Explícanos cuál es el proyecto. Sí, una de las cosas, de las sorpresas que nos podemos llevar es participar en una Trienal tan importante como fue en el 2010 la experiencia. Haber ganado el premio como pieza conceptual, ¿verdad? Eso es, yo misma no tenía noción o la dimensión de lo que eso iba a representar, y mucho menos que, pues, si he ido desarrollando la temática del brasier como prenda íntima femenina y simbólica femenina en distintos acontecimientos en Centroamérica, en Latinoamérica, Uruguay, Costa Rica. Y entonces ahora que Riga, Belta Rautsepa, que es la directora de la Trienal, me dice: Alejandra, tenés un espacio por haber sido premiada y por esa pieza tan importante, como una propuesta importante que se hizo en esa Trienal, de tener el Salón de Honor para hacer una exposición de arte tuya. Sinceramente, yo me inclino a trabajar y a desarrollar el arte en lo colectivo. Me gusta trabajar con personas utilizando el arte como un instrumento de unificación, un instrumento de empoderamiento, un instrumento para hacer, creer, reforzar intereses, temas o sencillamente autoestima. Entonces, de ahí es donde decidimos que lo mejor era hacer una convocatoria, no solamente nacional, sino con los artistas de los otros países con los que he trabajado. Y así es como estamos llevando 44 piezas ahora a esta muestra que se va a llamar Wonder Woman Art Bra Riga 2015. Impresionante. Agnes, justamente vos sos una de las artistas invitadas por Alejandra para participar como una de las 15 mujeres que van para
para la Trienal este 2015. Quisiéramos conocer, que nos contes un poco de tu obra en específico, ¿no? De esta que llegas para la Trienal. ¿Qué características físicas tiene, pero además, cuál es el mensaje de tu obra, de tu pieza? Sí, gracias por la invitación. Mi pieza tiene mucho que ver como con la parte interna y la parte, yo diría que indígena, que nos caracteriza toda el área del Caribe y de Latinoamérica. Entonces, tiene mucha fibra natural, el henequén, que es como el yute que le conocemos. Sí. Tiene la piedra que representa mi país, que es la piedra de República Dominicana, la estifilia, que es la conocida como la arimar. Cuenta con plumas de gallina, en este caso. Tiene también vidrios de los que el mar arroja, que wow, los va puliendo y los arroja. Tiene también un caracol y tiene algunas piezas como, por ejemplo, una estrella de mar de un lado rota. Entonces, a través de la pieza yo quiero expresar cómo los sentimientos en el ser humano, los buenos y los malos, se van mezclando a través de los hilos, a través de los colores, y todos van llegando hacia el centro, que sería el corazón. El caracol indica lo que es los miedos, la exposición que sentimos cada uno de nosotros que tenemos en el medio ambiente. Las piedras de vidrio, las piedrecitas los vidrios que cuelgan detrás son las cargas culturales que cada uno vamos añadiendo a nuestras espaldas. Y las plumas representan como la forma en que todo eso se conjuga en el corazón y se transmuta. Uh-huh. Y puede volar y crecer y expandirse. ¿Es de qué tamaño es? ¿Es tan grande como el que presentó Alejandra? No. Es tamaño más o menos una pieza normal de sostén. Regular de una mujer regular. Ok, Marcela, justamente como para actualizar a la gente de qué estamos hablando y el galardón que se llevó Alejandra, contanos las características, vos fuiste la curadora de su obra, quisiera que nos contaras qué características tenía esa obra, es decir, el tamaño, la forma, los materiales utilizados. Sí, he seguido a Alejandra desde el principio, como te contaba hace un rato, y en esta nueva muestra del Wonder Woman Art Rat, también estoy a cargo del comisariado. En el caso de la primera pieza, es una pieza de medidas realmente grandes, 2.40, 2.50 por 1.50. Metros, estamos hablando. Sí, metros. La pieza contaba, porque la primera propuesta en la cuarta bienal, el Trienal de Riga, fue la intriga global. Okay. Cómo la globalización es vista en los diferentes países. Y Alejandra, que siempre ha sido leal a su papel de mujer, quiso narrar la historia del arte a través del seno femenino. Okay. Entonces es realmente fantástico cómo comienza con las vírgenes de la leche de la Edad Media, va pasando por los escotes del siglo XVII y va pasando por toda la historia realmente del arte a través del seno femenino hasta terminar en las chicas de Playboy y los implantes mamarios. Un recurso muy interesante, y por eso fue que ganó el premio especial de la Trienal. Uh-huh. Que significa que el jurado, el público y las empresas patrocinadoras, todos estuvieron de acuerdo que esa era la pieza que decía más, wow, que era innovadora, que era diferente. Claro, porque conceptualización, actualidad e innovación fue exactamente, el premio. Así es. Y Alejandra ha seguido con eso, y de tal manera que a partir de ese momento se apropió del sostén. Y el sostén se volvió el lenguaje para hablar de realmente, como te decía, lo eterno femenino, pero también de la dualidad de esta cultura occidental. Uh-huh. Y cómo esa dualidad nosotras las mujeres la perpetuamos. Uh-huh. Y eso es lo que le ha valido también, que ya te contará, que luego esta Wonder Woman Art Bra se va después para Madrid. Y realmente son 15 costarricenses las que participan,
una guatemalteca, dos dominicanas, ¿cuántas uruguayas? Cuatro nicaragüenses. 13 uruguayos. 13. 13 uruguayos y una española. Y 8 canadienses. 8 canadienses, son 40. Es un salón con 40. Es la primera vez, y esto es muy importante hacerlo ver, es la primera vez que un artista textil costarricense se lleva un premio internacional del tamaño de el de la Trienal de Riga, porque se han ganado premios, pero premios locales o premios, vamos a decir, de empresariales, ¿verdad? De eventos empresariales, comerciales. Esta es oficial y es la primera vez que un artista lo gana. Pero no contenta con ganárselo y quedarse yo, lo amplía y hace que la gente entre y comience además a pensar paralelamente en el papel de la mujer en el cambio que este mundo tiene que operar hacia lo colectivo, terminando con la ilusión de la individualidad. Con la ilusión que lo, wow, que lo describís, me sale consultarte que, ¿cómo lo calificás vos en su conjunto? Esta muestra de 40 sostenes, ¿cómo la calificás? Hay hombres participando también, como Oscar Carmona. La califico como una muestra valiente donde los sentimientos de subalternidad de la mujer conversan, dialogan entre sí para convertirse en una propuesta descolonizadora de la visión de la mujer dentro de la cultura mercado, que a la larga son lo mismo actualmente. Mi nombre es Montserrat Mesalles, voy a participar en la Trienal de Riga y con esta pieza que se llama Not Pinky. Cuando me invitaron a participar, para mí realmente fue de sentimientos encontrados y yo quería hacer realmente una obra impactante. Habiendo perdido a mi marido de cáncer, yo no puedo ver ni el cáncer de seno ni ningún cáncer como rosado. Es realmente una enfermedad agresivísima. Impacta montones la vida del paciente y de la familia, deja muchos vacíos, muchos huecos, es muy dura y no le veo nada de delicado. Entonces, esa fue lo que yo me propuse demostrar. Yo trabajo con desechos industriales. Esto era parte de un tubo que ya estaba torcido de por sí y de aquí salió la pieza. Esta representa lo que es la enfermedad, todos los bordes cortan, son muy, muy, muy agresivos y representa la dureza de la enfermedad, lo duro del diagnóstico, lo triste, y esta parte, que es de donde salió la pieza, representa el vacío, la mutilación que deja en el cuerpo, ya sea el cáncer de seno o cualquier otro tipo de cáncer. Es un hueco tanto físico como espiritual, de muchas maneras, y es doloroso de llenar y de subsanar. Alejandra, el gran brasier que presentaste para 2010 y estos brasieres que presentan para 2015 no son solo piezas de arte individuales, sino que son una manifestación de activismo, ¿no? Es una manifestación en contra del patriarcado, de estándares sociales, cosméticos, de belleza, etc. Quisiera que nos dijeras cuál es el mensaje desde tu concepción como artista y desde creadora, digamos, del proyecto. Bueno, los Art Bras son realmente una herramienta de
conocimiento, de compartir, de hacer creer en que estamos, somos, estamos presentes, pero aparte de que estamos presentes, somos todas una misma. Entonces, de alguna manera, el hecho de que a mí se me venga a la mente o tenga una historia que narrar y la narre a través de un brasier, no es una cuestión de casualidad. O sea, uso brasier desde que tengo 12 o 13 años. Y Agnes también, y Marcela, y vos, y todas las mujeres que vemos por las calles, ¿no? Sobre todo en nuestra cultura, más que todo. Pero lo que es importante es que, así como estamos unidas en este sostén, sostenidas de alguna manera, todas tenemos historias que nos sostienen en la vida y que compartimos. Entonces, abrir la propuesta, presentar un brasier, no puede quedarse ahí, porque un brasier somos todas. Un brasier es todas somos y todas somos iguales. Blancos, negros, rojos, rosados, amarillos, fosforescentes, con copas, sin copas, con tirantes, con lentejuelas, con lo que se te ocurra, con plumas, como el de Agnes, con el que sea. Todas estamos narrando una historia que nos sostiene en esta vida. Y yo creo que la esencia, y como mujeres, es que somos una misma y tenemos que ser solidarias con todas. No podemos alejarnos de esa realidad, ¿no? Y es importante lo que hace alusión al relato. Por eso Agnes, que también es una relatora colectiva, que después te contará, entró siendo una escritora. Claro. Y entra a expresarse con esto. Y es importante también hacer otra cosa, es enfatizar en lo siguiente. No solo Alejandra realmente abre este salón para que se participe con el concepto del sostén, sino que también fue quien participó a la Trienal de Riga para toda América Latina. Y solo de Costa Rica fueron seleccionadas para, ya dentro del certamen, ¿verdad? Que no es esta de los sostenes, M. Juaristi, Alessandra Sequeira y Cali Rivera, hombre. En Nicaragua, Mario de la Cayo, que es la primera vez que una nicaragüense hace fibra y arte textil. ¿Por quién? Por Alejandra, que yo digo que es la tica más nica. Alejandra, antes de pasar nuevamente con Agnes, contanos brevemente la experiencia. Esto va a ser una experiencia internacional con artistas internacionales, pero contanos, porque sabemos que tenés un proyecto en Tirraces con mujeres de acá. Contanos brevemente la historia. Bueno, cuando vine de Riga, precisamente me invitaron de la Fundación La Casa de los Niños a que, ¿qué podemos hacer con las niñas? Que de ellos les dan educación integral hasta sexto grado. Y yo les dije, bueno, por el momento se me ocurre, y así rápido, pongámoslas a tejer. Pero no fue cosa de solo enseñarles a tejer. A través de las tardes que empecé a compartir solo con las niñas, se fueron acercando las madres, que fueron las más necesitadas de que alguien las tomara, las incluyera en algún programa de educativo, que es la escasez más grande que tienen, sobre todo las mujeres marginales de la capital, y de las zonas rurales, desde luego. Entonces empecé a trabajar con ellos, y trabajando fui poco a poco desarrollando lo que yo le llamo el programa Tejiendo Empoderamiento. A través del tejido, a través de las charlas, a través de los ratos compartidos, se forman sinergias, se van formando artesanas con posibilidades de crear algo para poderlo vender y poderse ayudar coadyuvar en su economía familiar, digamos. Pero sobre todo, dejarlas que ese espacio sea un espacio íntimo de mujeres, de poder conversar, que ellas tienen esa gran escasez. De hecho, que cuando se dio la propuesta de un sostén para la vida en Costa Rica en el 2012, aquí en Costa Rica, 12. Participaron 7 mujeres de ellas, y 2 de ellas fueron seleccionadas en el Gran Salón y salieron publicadas sus piezas. Y estas mujeres hablaron del abuso sexual que habían padecido, de las calamidades y del hostigamiento y opresión que han recibido. Y para estas mujeres tener un espacio de apertura, claro. Es increíble, pero un art bra lo permite. Qué bueno, qué hermoso, sí.
Agnes, claro, todo esto lo que hemos hablado permite pensar que el arte sí es una herramienta para poder llevar un mensaje social, ¿no? Para hacer activismo más que una pieza estética en sí. Bueno, justamente la pregunta es esa, ¿consideras que el arte puede ser una herramienta para hacer activismo? Definitivamente que sí. Es una herramienta para que tú te expreses, expreses lo que el mensaje que le quieres llevar al mundo. Y es una manera de transmutar todos los sentimientos y todas las emociones que tú en ese momento puedes tener contigo misma y con tu medio ambiente. Claro. Y definitivamente una de las cosas que comparto con Alejandra y Marcela es precisamente eso, que arte es participar, es llevar una voz sin importar lo que eso te pueda llevar detrás. Si a un premio, si a una, o sea, no pensando en absolutamente nada, ninguna recompensa por eso, sino es la satisfacción de haber creado algo y haber llevado un mensaje. Uh-huh. Y definitivamente tiene un poder increíble. Y eso lo puede hacer todo el mundo. Uh-huh. O sea, es simplemente conectarse. Claro. Y se logra. Y es de verdad una experiencia increíble. Con esto del brasier. O sea, cuando Marcela y Alejandra me dijeron, pero mira, que yo decía, wow, pero yo nunca he hecho nada plástico, o sea, nada. Y para mí fue una experiencia increíble de transmutación de mí misma, de mis propios límites, de mis propias limitaciones, valga la redundancia. Uno se autolimita muchísimo y fue una manera y una... de reafirmarme como ser humano y saber que aún no en lo que yo entendía que podía, no estoy limitada a una sola área, sino puedo también tener la forma de expresarme y encontrar cómo a través de otra área. Y pienso que esa es la maravilla de ese proyecto, o sea, la apertura para todos de tener una forma de expresarse. Claro, el objetivo de empoderamiento como tal se cumple, ¿no? Es increíble. Marcela y Alejandra, ¿qué viene? ¿Qué viene? Porque vienen mucho más cosas. Van para España, Uruguay, República Dominicana. Brevemente, que nos cuente alguna de las dos. ¿Qué se viene? Bueno, ya fuimos a Uruguay uh-huh. en el 2014 con el CETU, que es el Centro Uruguayo de Artistas Textiles, que es un conglomerado importante del Cono Sur. También participaron algunos artistas, inclusive argentinos, pero afiliados al CETU. Lo estamos impulsando y en eso estamos trabajando con Agnes para ver si lo podemos impulsar en el Caribe, empezando por República Dominicana, en Guatemala. Y bueno, y el elemento sorpresa ha sido esta semana que nos llegó la invitación para coincidirlo con el Día Internacional de la Mujer en el 2016 en Madrid. Wow. Con un conglomerado de artistas muy fuerte, de mucha... avanzada mucha y de mucha conceptualización, que es, pues ahí se prestaría para, entonces, la muestra de Riga, uh-huh. la muestra de Riga se vuelve entonces con uno de los sueños o de las ilusiones que tuvimos al principio, que era volverla una muestra itinerante. Va a ser una muestra, va a estar la muestra de Riga, de Wonder Woman Arbra Riga 2015, va a estar en Madrid el año próximo, pero además... acompañando a la convocatoria de artistas españoles o residentes en España que ellos vayan a invitar y que con la curaduría de Marcela, que con la curaduría de distintos curadores de España y el trabajo mío, pues vamos a hacer para que sea una sola muestra. Wow, increíble. ¿Qué expectativas para cerrar? ¿Qué expectativas tienen de su participación en Riga ahora que ya se van? Bueno, yo creo que lo más importante es la vivencia, ahí estar ahí, poder apreciar aquel elemento de sorpresa del público en general. Yo me acuerdo que hace 5 años, por ejemplo, cuando estuve y era aquel brasier enorme en que yo veía hombres que se acercaban a la pieza y veían unas vírgenes, unas madonas alimentando al bebé y al niño Dios y qué belleza, pero a la vez había un signo del Playboy y a la vez había unas pelotas de silicones y a la vez había unas grandes tetonas y a la vez, entonces era como, me acerco, pero mejor no me acerco porque si me acerco me están viendo como que estoy viendo otra cosa. Ese juego y esa doble moral del público, de ver
que pues va a ser algo que ojalá lo pudiera transmitir. Claro, ojalá que sí. Marcela, te damos pues el cierre, algo más que quieras añadir, algún mensaje, tu expectativa, tu sentimiento. Yo creo que una de las cosas más importantes de esta iniciativa es que es una vía representacional femenina dentro de un planteamiento de colectividad, pero también de diversidad y unidad, porque participan mujeres no solo de diferentes países, sino de diferentes situaciones sociales y de diferentes entornos de representación. No son solo en las áreas de las artes visuales. Cuando hicimos la curaduría hubo artistas verdaderamente, vamos a decir que importantes del país, que fueron descalificados porque no cumplían con ese requisito de que el sostén realmente mantuviera un diálogo. Uh-huh. Así que lo que viene es ampliar ese diálogo a un colectivo internacional, que es lo que inició Alejandra, y sigue ampliándose y sigue siendo sobre todo entretejiendo iniciativas, entretejiendo ese diálogo femenino a un nivel global, no dentro de la globalización, sino dentro del colectivo. Bueno, de parte de Palabra de Mujer y de Canal 15, les deseamos muchísimos éxitos con esta participación. Agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotras. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les esperamos pronto en un programa más de Palabra de Mujer.